Buenas chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy, como podéis ver, os traigo cómo ha quedado mi habitación. Para los que hace tiempo que me seguís, sabéis que la habré cambiado como 4 o 5 veces, pero creo que esta vez ya es la definitiva. Ya dije que me quedaba aquí por el tema de que no quiero que me roben cosas y que se me queme algo. Y bueno, he decidido organizarla de esta manera. Esto es un rinconcito, era la antigua cocina de la casa. Mirad, ahí tengo un rincón un poquito así. Ahí es donde tengo todo lo que no se debería ver. Y esta es mi mesa, mi rinconcito. Esa pared se hizo toda con palets, ya lo dije en un vídeo. Falta comprarme una lámpara, pero no quiero una lámpara, quiero una cuerda súper gorda con un bombillón grande y posiblemente otro, que caigan en dos trozos de la mesa, los que más utilizo. Espero que os haya gustado cómo han quedado mis detallitos. Ya sabéis que yo soy muy vintage, que me encantan las fotos y bueno, es el mejor rincón que he podido crear para yo sentirme a gusto y lo poquito que tengo de scrap, pues poderlo disfrutar. Y os lo quería enseñar. Comentaros que alguna me preguntó que dónde ponía yo todos mis journals, pues mirad, ahí tengo unos cuantos, tengo un montón de cajas, incluso en el baúl que restauré, que también por ahí hay un vídeo, tengo muchas fotos y álbumes puestos dentro, pero mirad, aquí también tengo otro montoncito y bueno, tengo pues eso, muchos detalles que la gente me ha regalado y bueno, aquí tengo un poquito, pues un resumen de todo lo que a mí me gusta, ya sea en fotos o en cositas de scrap. Pues nada, chicas, espero que os haya gustado. Es una zona como muy rústica, pero así soy yo. Pues nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.